Titanfall, como es que no hay opciones buenas. Tienes. Bueno, Yo. El que juega esta skin en específico. Porque imagino que skins ya no compartían. Igual había que decir G-Olo, P-Olo, o algo así. Increíble. Pero bueno. Bueno, ya parece que tenemos ambos Sí, preparados. están los jugadores preparándose. Vamos a Buen ver. Robert Wars y Trekkez. Vamos a ver. Small Battlefield, primer game, parece ser. Ahí. Veo poder en este set. ¡Ojo! Y Robert Wars, ¡vasamos! Bueno, Samus, es una Samus un poco rara, veo yo ahí, pero. ¡Ah, no! Ah, vale. Es que vi lo de los personajes. Sí, es Snake, Ese es Snake. Esta era Snake contra Vale. Dede. Pues, bueno, empiezo ya con los confirms. Wow, ya, cuidado El con daño. la magia de los Sí. cortos. Bueno, bastante, ventaja de una conversión por parte de Robert Wars, bastante contundente. Se pone 14. Me ha acabado de pillar un poco de sorpresa, no sé. 14. Será algo del lore interno. Tengo miedo que sea algo del fútbol, en plan, cualquier jugador de fútbol del Madrid, que es bastante fan Robert Wars, y para Uy. fan ese Aptin que Sí, ya, sin le más. va envenenado a ellos. Pim, pim, pam, pum. Sí. Ya está. Busca ahí, nada, Vietnam. Son como los gordos, tío. Son como, no sé. Uf, tiene que ya está buscando ese Jethammer que tanto le encanta. Sí. Es famoso Trekkez por meter martillos ahí todopoderosos. Te cuento, en el Arcadian de 2020, prepandemia, teníamos un contador de cuántos Jethammers metía. Ma cu ¿Cuántos Jethammers? Sí, cuántos, no sé si era cuántos metía o con cuántos mataba, pero bueno, era casi lo mismo. Y el número acabó siendo muy alto. Tuvimos una apuesta ahí con un Google Docs. Y podéis apostar por números y creo que ninguna apuesta llegó al número de Jethammers que realmente metió. Robert Pero bueno. Wars pierde ese stock debido a la gran presión que le ha puesto Trekkez en el stage. Y. Uff. No se gira, tío. No, no es Ken, Sí, my entonces God. ya no puede meter el Aptin tan fácil. Pero bueno, de momento, buena presión. Una Eso presión, no va a bueno. matar, No pero. mata, pero mira, son 20% gratis, así. Sí, el daño se lo come, así que. El daño se lo lleva, sí. Y bueno, Vale. estás haciendo 73, ese Aptil, simplemente turn around a Aptil, se Sí. lleva la stock. Además, se tomó todo el tiempo del mundo. Es como, sí que vas a Sé que vas a rolear. hacerlo. Si es que, uff. Uy, los dos ataques en el Madre borde que mía. mata de forma súper criminal. Cuidado con eso. Ese Trekkez que de momento está remontando el game muy poderosamente. Que Sí. estaba, diría que bastante en contra, pero. Pim Igualmente, ahora pam. mismo Robert está a tope con las granaditas. Acaba de sacar a 71 fuera del stage. 82 ahora. Y. Simplemente Robert Está Roberto en plan, ráyate tú, te voy a sacar granadas, me pegas en escudo, te espabilo. Uf, pero eso que traga, vuelve a tragar. Uy, la Me estrella que le pegó a pongo la granada, la activó y le pegó a Trekkez, pero no a Robert. Curioso. Bueno, prepara ya esa setup de bombitas en el borde. No, no Sí. tiene. No. Hizo regrab. Sí, es Hizo que regrab. no. Metió toda la presión con los AP smashes, estaba acondicionado. DDD es un personaje grande. Además, que si no me equivoco, sus opciones en el borde son muy malas. Tipo, hace un roll, No dura tiene media hora. mucho que hacer en borde, ¿no? Normal Le getup, cuesta. estaba con los AP smashes y dura media hora. No. Está en una situación complicada, la verdad, Trekkez. Pero bueno, 1-0 para Sí. Robert Wars. 1-0. Así que vamos a ver qué tal, a ver si quiere cambiar a Terry o a ver si quiere seguir con Dede. Esta partida no le fue mal Dede. Ya. Pero igualmente Robert ha estado dominando el 90% del tiempo y Trekkez que ha sacado toda esa ventaja de pequeñas interacciones que Sí, le han no, dado. de hechiceos, diría. Chiseos, sí, chiseos. Ese Que. pequeño, no sé si llamarlo suicidio de Robert ahí en mitad No, bueno, del game. es que tampoco es suicidio O porque sea, no fue un supo suicidio. meter mucha presión y cuando hay presión hay que lidiar con ella y si no lidias bien, pues. Hay veces que dicen, ah, es que es. Roberto se. O bueno, Roberto, el oponente se ha suicidado. Yo creo que es. No es que se suicidó, es que no vio las opciones fáciles respecto a la presión que le estaban dando, ¿sabes? No es como. Ya, a ver, la situación en la que ocurrió eso era un poco complicado recuperarse también, porque tenía
No sé si tenía el C4 en el stage, pero estaba muy atrás con el... Tuvo que recuperarse con Abby. Y si no recuerdo mal, estaba como a más de 120, que ya es porcentaje de que si se explota el C4 se puede matar. Era complicadete, la verdad. Era una situación complicada. Pero igualmente Robert ha salido bien de ese game. Y luego se ha dado una city, un escenario muy grande. Le cuesta más matar con Up Tilt a Snake aquí. Sí. Porque el techo es muy alto. Además, esto es como lo más destino final que tiene Trekkez, ¿no? Sí, bueno, o Kalos, no sé. No va mal, vaya. Sí, no, está bien. Uf, esas conversiones. La verdad que si Snake saca granada, se queda defensivo, pinta una situación qué buena por parte de Robert Walsh, pero ahí consigue Trekkez el agarre, no consigue nada. Bueno, y cuidado que ya está cargando Jet Hammer el borde, pero ese Abby que se cuele y le devuelve el gordo, pero Robert que no está quiso teniendo clipear, ningún miedo. Quiso clipear, pero no lo vio claro. No, pero Robert está teniendo ahora mismo un... Sí, muy buena ventaja. Pero bueno, ahora está en even, ¿eh? Bueno, ahora desventaja tal, pero... Uf. ¿Ves? Ahí está el Town City. Eso hubiese matado en cualquier otro escenario con techo más bajo. Buscaba el backer, que es poderoso. Yo lo llamo el bloque de cemento. Trek está buscando mucho el Jethammer, pero es la tercera vez que Robert es capaz de contrariárselo sin mayor problema. Ese backer, sí, lo conecta. Y el Nikita. El Nikita que se lleva la stock. De todos modos, el armor. El armor que le acaba de salvar ahí. Sí. De algo que podría haber salido muy mal. Quiso Roberto trolear un poco ahí el... Bueno, Easy se muere tempranamente, pero... Easy. No. Yo estoy muy de acuerdo. O sea, sí, tal cual. Ahí va. ¡Oh! El gordo lo acaba de salvar, pero está 69% además. ¡Buah! ¿Qué acaba de ser esto? Acaba de ser mágico ese. Sí, la verdad que bastante guay. C4, ahí se lo vaya. No lo ha tirado, pero sí que le ha tirado el Nikita. Ahí... Nada, de chill. Das attack por aquí, backer por allá, granadita, clic, clic, clic. Uy, ¿qué onda está porcentaje? Roberto estaba a ver si no tiraba ninguna opción. Que si el oponente. Mira, ahí se lleva con. Esa DI ha matado 120 en mitad del stage, curioso. DI también. Bueno, ahí va a morir sí o sí, pero la DI. ¿Esa DI, Robert, por favor? No, pero. Esto es de ventaja para Robert Walsh, que sigue ahí clic, clic, clic con las granadas. Sí, bueno, ahora mismo sí que está pillando toda la ventaja que la apetece. Está mucho más dominante que la anterior, incluso. Creo que... Dijo, esta vez ya no busco maldades. ¡Ojo! Ese up smash, jab. Sí, ¡uf! Que va a buscar el Jethammer. ¡Pero Dios mío! ¿Qué te pasa? Uf, buscaba ahí el miedo y no paniqueó. Pero eso se lo lleva... No. Es una confirme de Snake, Nair Aptil. No sé. Sí, bueno, es, a ver, tú sabrás, supongo que habrás jugado bastante este match. Pinta mal. Esto, el Aptil ya conecta, ya no hay forma de librarse. Sí, después del 160, el Aptil te explota. A todos los personajes, no hay personaje que no se muera de un Aptil al 160. Es que down throw es eso, tiene esos porcentajes concretos en los que metes sí o sí el Aptil, ¿no? Sí, y luego además, así como dato. El down throw también puede conectar antes a F-Tilt, pero depende del personaje. Sí, eso depende del personaje. Porque hay personajes tumbados a que el de F-Tilt da y otros que no. Entonces, y puede matar al 140. Interesante. Sí, sí, es potente. Luego, por ejemplo, lo hizo Robert Walsh, si el oponente dice no toco botones en el down tilt a ver si el otro lo falla, pues también tiene Aptil. Y el down through Aptil. A 120 muere cualquier personaje. Sí. Sacan de meter el mapa Altaria, cuidado, mapa legal, tan querido de la saga Zelda. Igual quieren cancioncillas ahí sexys. Sí, juego, sí. ¿Cómo es el de. Bueno, el juego. Nos faltan el mod de música en esta setup de stream para poner las cancioncillas aquí. Vale, parece que no. Pero bueno, Trekkez va a cambiar a Terry. No jugamos sin Altaria, F. Yo quería ver Altaria. Ni Altaria ni Mario. Altaria, los personajes atraviesan el suelo, ¿no? En plan. Atraviesan el suelo, como esos clips mágicos de PS2
en los que sí, la gente sale volando a través del escenario. Creo que hubo en aquí en Galicia, ¿no? El famoso clip de Har contra Sigurd. Que le metió una B Sigurd a Corrin por debajo del stage después de que le spikeas a cero. Sigurd murió, pero Har atravesó el suelo de PS2. ¿Con qué personaje era además? Corrin. Corrin el Dale, pero. Wolf. Wolf, Curioso, bueno, curioso. Tenemos al Terry de Trekketh para este Game 3. Sí, ya Trekketh como que ya no lo ve con DDD y opta, pues. Buen Terry, que no sé cómo de interesante. O sea, como de bueno es en este M1. Pues mira, te cuento un poco cómo es el Terry de Trekketh, porque lo estuvimos hablando antes en la anterior ronda de Winners. Es que Trekketh juega King of Fighters. No juegas más cuando juega Terry. Básicamente. Entiendo. Entonces como que te pilla. No sabes qué hace. Porque es eso, está jugando otro juego. Pero bueno, por ahora. Bueno. Robert, que casi se suicida con esa skill, pero bueno. Se suicida, pero es que no. ¿Qué fue? ¿Granada? ¡Uf! ¡Uy, Dios! Ese Fair que va ya por el kill. Que no quiere. Que no. Que se la suda, quiere kill. Ya dice clip. Clip. Aquí. Es lo único que busca. Busca comer, quiere. Tiene hambre de clip aquí, Sí, madre mía. Pobre Trekketh, que no sabe ya ni qué. Fue, o sea, ganando bien Robert Wars, fueron partidas calmadas, pero aquí ya nada. ¿Qué ha pasado? Ha pasado. Es a 7 minutos, ¿no? Y ha pasado uno y ya dos stocks. Y. Cuidado, que se venga la última pronto y Trekketh, que se lleva ese down tilt a. A ver, esto es un paso para remontar. Ojo, cuidado, que ahora igual es Trekketh que se saca el clip y no sorprende. Sí. Wow. A ver, hay que decir que el Terry que más miedo da es el Terry con Go. Sí, bueno, 20% más. Y ahí estamos. Ahí estamos, ya ahí está. Y bueno, Jan se fue también. ¿Qué pasó? ¿Se ha muerto de una granada? Pum, explosión. La cosa es que hubo explosiones, supongo, ¿no? Sí, hubo explosiones.